Buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? Ya estamos aquí en otra ronda más de Stephanie Cup con el Ferrari de Race Room, con el P45 Competizione. Y bueno, estamos en sesión de práctica. Ahora mismo tenemos 15 pilotos. Vamos a ir repasándolo. Bueno, segunda ronda. En esta ocasión tenemos el circuito de Road America, iba a decir Road Course, la variante de Road Course del circuito de Daytona. Vale. Nada, recordaros que esta Funny Cup se caracteriza sobre todo por las mangas de dos, o sea, las carreras de dos mangas. Y en esta ocasión tenemos una primera carrera de 20 minutos y una de 30 minutos. Primera más el sprint, la segunda más un poco más de gestionar gomas y combustible. Y vamos a ver en el trazado aquí de Daytona qué tal se da. Ahora vamos a hacer un breve repaso a todos los pilotitos y... Pero antes vamos a poner el calendario. Bueno, tenemos aquí la página web de RaceroomSpain.com. Tenemos aquí el calendario. La primera ronda fue en Road America GP. Muy buena carrera. Las dos carreras, las dos mangas que nos brindaron los pilotos fueron espectaculares el jueves pasado. Yo creo que todo el mundo nos estuvimos pasando bastante bien aquí, los que estuvimos disfrutando desde fuera de la carrera. En esta ocasión tenemos Daytona Road Course. La ronda 3 será la semana que viene en Red Bull Ring, buen circuito, Silverstone Spa y Suzuka. Bueno, circuitazos, los que se han preparado para esta Fanny Cup Ferrari GT3. Y bueno, todos los jueves a las 10, de la quali de 15 minutos y 20 y 30 minutos de carrera, ¿vale? Aquí tenéis las inscripciones y vamos a ver los resultados del campeonato. De momento solo ya llevamos una ronda y está dominando Reita Kazawa, el piloto japonés afincado en Galicia. Diego Troitas, otro compi de Rey, también de gallego. Andrés Rojas está haciendo muy buen campeonato. La primera ronda la hizo espectacularmente bien. Chefo Durán siempre está ahí. Jessly, Rubén Conchuela, Sergio Mengual, Francisco Martínez, Diurca y Jorge Hernández, que tuvo también dos buenas carreras la semana pasada. Bueno, hasta ahí los 10 primeros. Claro, la clasificación general nada más suma los puntos de las dos de la primera ronda. Nada más llevamos una ronda. Bueno, pues nada, vamos a volver al directo y vamos a hacer un breve repaso en estos minutos de clasificación que quedan. Y bueno, el primer piloto que ha marcado tiempo, ahí tenemos a Reita Kazawa, piloto de UFO Team. Acaba de hacer un... el mejor tiempo que tiene es 1.47.5. La última vuelta 1.48.3, pero el mejor tiempo que tiene ahora mismo está liderando esta sesión de práctica con ese 1.47.5. Justo a dos décimas. Mejor tiempo que tiene Andrés Rojas, 1.47.7. J. Camano dice: buenas. Race Room Spain dice: J. Camano, gracias buenas, por Camaño, seguirnos. que no has podido correr hoy, pero bueno, por lo menos lo disfrutamos por aquí por la retransmisión. J. Camano, gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos y ya es tarde, no, tarde, ha tardado mucho en seguirnos. Bueno, Andrés Rojas tiene ese 47.7. Luego tenemos a Diego Troitas también, que está en el pit lane con esa skin negra. El integrante del Galician Team ha marcado un 48.0. A tan solo una décima está David Aguarón, 48.1. Ahí está el piloto de Racing Club, P5,
Pierre Nodoyuna ahora mismo tiene el quinto mejor tiempo con 48-9. También está en el pit lane. Y bueno, Chefo Durán, 48-9 para Chefo, hará otro nuevo intento. Que dice, está saliendo de boxes. Tuve que cambiarme también de cuenta cosas de las tecnologías. Bueno, pues nada, pues. Ah, claro, sí, ya me extrañaba a mí que no estuviera suscrito o siguiendo, ¿no? Lo que fue. Bueno, pues nada. A mí me mola que estéis por aquí también, si no. Comentad lo que queráis, porque al final también cuenta vuestras opiniones y más la tuya, que me parece que está en el campeonato, ¿no? Y eres piloto habitual de RRS, pues bueno, siempre es bueno la perspectiva de todos los pilotos. Chefo Durán lo tenemos ahí en pista, parece que está en la vuelta lanzada y ahora intentará batir ese 48-9 que tiene actualmente. Rubén Conchuela lo vemos ahí en plena recta, bueno, en la parte del oval, pasando por la parada del autobús. Actualmente tiene un 49-0. Jorge Hernández con el octavo mejor tiempo tiene 49-0. Ahí tenemos al piloto de zona de carreras. A ver, Alessandro Rausa, piloto italiano, 49-1. Ese es el noveno mejor tiempo. El décimo mejor tiempo lo tiene Santi Martínez. Ahí lo vemos. ¿En qué curva es esa? A ver. Vale, va a salir ahora a la parte del oval. Tiene 49-1 también, igual que Alessandro Rausa. 49-6 para Andrea Evangelista, otro piloto italiano que tenemos por aquí con ese esquí verde fosforito. Ramón Sánchez, 1:49.6, es exactamente el mismo tiempo que tiene Andrea Evangelista. Y bueno, de momento esos son los pilotos, los 12 pilotos que han marcado tiempo, ¿vale? Luego tenemos a los demás pilotos que no han marcado tiempo aún. Tenemos a Diurka ahí en el pit lane, Dani Caffi que está saliendo de boxes para intentar marcar un tiempo. Francisco Martínez, ahí tenemos al tocayo fuera de pista. Javi Luján, también que nos brindó buenas batallas en la ronda 1. Ahí tenemos el piloto con esa skin naranjita y negra. Y Miguel Torres, que también estará intentando. Mira, está haciendo un tiempo, ya va por el primer sector. Y ahí tenemos a Miguel Torres, que estará intentando hacer el mejor tiempo posible. Ah, mira, tenemos por aquí también a Marcelo Hermano, un saludo. A Marín. Bueno, chicos, si queréis, podemos poner una onboard. Nos vamos a ir con Diego Troitas. Oh, acaba de mejorar su tiempo. Ahora tiene un 47-6. A tan solo 6 décimas del tiempo de Rita Cazagua. Rita Cazagua también parece que ha mejorado. Ese 47-0 le da la pole position momentánea. Y vámonos al cockpit de Diego Troitas a ver cómo intenta mejorar esa vuelta. Hay varias curvas que son ciegas, por ejemplo esta. Al final es una curva que la salida es ciega. Esto tampoco se ve muy bien la salida. Ahí se come bastante el piano, Diego. Intenta traccionar lo mejor posible. Aquí es bastante interesante traccionar bien, ya que te da lugar a la recta del oval. Bueno, ahí tenemos que se pone a 2.50, 2.60 cogerá seguramente, sí, 2.60 y 2.60 y
270 creo que no llega. Bueno, la parada del autobús. ¡Wow! Contravolante de Diego Troitas. Y nuevamente vuelve a la recta del oval para ya concluir el tiempo de vuelta. Yo creo que no va a ser bueno por el contravolanteo ese. Ha sido una vuelta limpia. Actualmente tiene 47.6 y en esta última vuelta ha hecho 48.2. Fijaros lo difícil que es ir a ese nivel. Todo el rato contravolanteando, irán bastante descargados de ala en este circuito de Daytona, ya que tiene mucha parte del oval. Bueno, aborta la vuelta Diego Troitas. Y a ver, gente que esté rodando de los de adelante, David Aguarón. Ahí parece que viene por el segundo sector, va a pasar ahora por la parada de autobús, efectivamente. En la vista aérea, yo creo que en este circuito se tiene que ver bastante bien. De todas formas, las primeras vueltas de la carrera, yo suelo poner esta vista. Se va viendo todo el pelotón, la primera vuelta sobre todo. Todo el pelotón de carrera, todos los pilotos juntos y tiene buenas tomas. Aquí estoy viendo que tiene muy buenas tomas. Ahí la entrada de la primera curva. Bueno, quizá no se pueda apreciar exactamente al detalle las batallas, pero sí tiene una visión bastante más general del circuito, igual que la toma aérea. La toma aérea, si no hay árboles que molesten, también será interesante ponerla en las primeras vueltas. Bueno, pues parece que David Aguarón ha abortado. Ahí tenemos Chefo Durán, que trae los sectores en verde. A ver, Chefo, sí, acaba de mejorar el 47.9. Se coloca el cuarto mejor tiempo. Lo acabo de hacer en esta vuelta también. A la cámara fija, espectacular. Ahora la vamos a poner en las primeras vueltas. Vamos a jugar un poco con la cámara aérea y la cámara fija, y nos va a dar la ocasión de ver más pelotón, más coches en cámara. Bueno, de momento empieza la clasificación, 15 minutitos. Ahora mismo tenemos 17 pilotos en el servidor. La clasificación también está abierta para quien quiera entrar a última hora, que estando aceptado en el campeonato puede entrar hasta el último minuto de la sesión de clasificación. Bueno, pues como siempre decimos, pequeño warm-up para que los pilotos... Ah, no, coño, esta es la sesión de clasificación. Uf, menudo lapsus. Me pensaba que están saliendo del warm-up. Verdad, warm-up hay entre clasificación y carrera. Entre sesión de práctica y clasificación no hay warm-up. Bueno, pues de momento tenemos a Rita Kazawa intentando calentar un poco esos neumáticos en vuelta de la salida de boxes. Ahora ya entra en la parte del oval y nos vamos a quedar con él, porque en la sesión de práctica es el que mejor tiempo ha hecho. Vamos a ver cómo hace la parada de autobús. Comiéndose los dos. Bueno, comiéndose todos los interiores. Bueno, ha abortado. Yo creo que se le ha invalidado. Bueno, vámonos a ver.
Bueno, el rey Takazawa saliendo de bosses también. Pero nos vamos a quedar con Diego Troitas. Que es de los primeros que están intentando marcar vuelta. Vamos a ver qué hace en ese primer sector. Vale, lo consigue en morado porque es el primer piloto que está marcando tiempo en el primer sector. Vámonos con Andrés Rojas. Bueno, si vemos que supera a alguien el primer sector, nos iremos con él. Intentaremos buscarlo a ver si fuera Rubén Conchuela, Andrés Rojas, Chefo Durán. También creo que viene mejorando el tiempo. Bueno, de momento parece que Diego trae un buen tiempo ahí en ese, con ese 33-8 en ese primer sector. El primer sector es el más revirado, donde más número de curvas hay. Luego ya en el segundo y en el tercero tiene parte del oval. Y bueno, en el primer sector, mira, el Rubén Conchuela ha batido el tiempo del primer sector. Ah, no, no, 34, no. A ver. No, no, ha hecho mejor tiempo Diego Troitas. Lo que pasa es que no le ha contado la vuelta. Pues nada, pues vamos a quedarnos con Rubén Conchuela porque trae los dos primeros sectores morados. Por detrás trae a Andrés Rojas, pero parece que no lo... A ver, 34-3 para Andrés Rojas en el primer sector. 34-0 para Rubén Conchuela. Nada, ya tenemos los primeros resultados, los primeros tiempos de vuelta. 48-0 para Andrés Rojas. 48-3 para Jorge Hernández. 48-4 para Rubén Conchuela. Javi Luján, ahí lo tenemos en quinta posición con ese 48-9. Acaba de hacer tiempo también Chefo Durán, que se coloca el segundo con 48-1. A ver, más tiempo. Miguel Torres ha hecho 49-6. Santi Martínez, perdón, 49-7. Lo que le da lugar al octavo, la P8. Bueno, de momento Andrés Rojas, ese 48-0. Tiempo de referencia. Hemos visto que en la sesión de práctica Rey y yo creo que Andrés Rojas también ha bajado del 48. Como siempre decimos, la primera vuelta asegurando el tiempo y luego ya quedan todavía 10 minutos de clasificación, o sea que tienen tiempo los pilotos para hacer 3-4 intentos al límite, ¿no? Que si te invalidan la vuelta, pues no te pasa nada porque ya tienes una vuelta de respaldo, ¿no? Hay una vuelta segura. La primera vuelta lo suyo es hacerla sobre seguro. Chefo Durán, la verdad es que ha hecho prácticamente el mismo tiempo, a casi una décima, ni a una décima, el mismo tiempo que Andrés Rojas. Andrés Rojas y Chefo Durán ahí rodando en 48 bajo. 48-3 para Jorge Hernández. Rubén Conchuela está en 48-4. 48-9 para Javi Luján. Y luego ya los demás pilotos están rodando en 49. Ramón Sánchez, Francisco Martínez, Andrea Evangelista y Miguel Torres y Santi Martínez. Bueno, pues todavía no ha marcado vuelta David Aguarón, Alessandro Rausa, Diego Troitas, Diurca y Dani Caffi, Ezequiel Cherminando, que acaba de entrar al servidor, y Rob también acaba de entrar al servidor. Ahí tenemos 18 pilotos en el server a falta de 8 minutos para que termine la clasificación. Y bueno, parece que Rubén no mejora ese 48-4, le está costando. Mira, Francisco Martínez viene por ahí mejorando su propio tiempo. Ahora mismo tiene un 49-5. Bueno, cuidado con Rey Takazawa, que ya ha bajado también desde el 48, ¿eh? Andrés Rojas y Rey Takazawa, los dos únicos pilotos que han bajado del 48. Vamos a ver el tocayo. Baja bastante, baja muy buen tiempo para el tocayo. Y ha hecho un 48-3. Rey Takazawa ahora mismo tiene un 47-8. Viene mejorando el primer sector, lo tiene en morado, o sea que es global el mejor tiempo. Y lo tenemos pasando por
la parada del autobús y ese segundo sector no lo ha mejorado, pero yo creo que viene en vuelta rápida. Sí, creo que viene en vuelta rápida. Actualmente tiene 1.477 Andrés Rojas y 1.478 para Rei Takazawa. O sea, le separa una décima, mejorando una décima podría colocarse momentáneamente en la pole position. Ahí está, 47.6, mejora una décima más, 47.7 para Andrés Rojas. Vámonos con Andrés Rojas. Está intentando mejorar ese, arrebatarle la pole position a Rei Takazawa. Lo va a tener bastante difícil. Bueno, de momento está en el primer sector. Jorge Hernández ahora mismo el tercer mejor tiempo, 48.1. 48.1 para Chefo Durán, 48.2 para Rubén Conchula y Ramón Sánchez. Diego Troita le está costando hacer una vuelta limpia y aún se mantiene ese 48.3, seguramente lo mejorará, pero de momento no. 48.3 para Francisco Martínez, que hace un momento estaba en quinto lugar y se le han colado bastantes coches. Javi Luján ahí está en 48.4, David Aguarón 48.7. Hasta ahí los 10 primeros, los 10 mejores tiempos. Y Andrés Rojas, que se tiene complicado para mejorar ese tiempo, está intentándolo constantemente. Vamos a ver si es capaz de conseguirlo. Ha abortado en la parada de autobús, ha abortado. Ahí tenemos a Ramón Sánchez, que ahora mismo está con el séptimo mejor tiempo, viene mejorando su primer sector. La parada del autobús te puede dar esta zona, te puede dar o quitar mucho tiempo. Ahí lo correcto es comerse los pianos lo máximo posible en la trazada óptima, sacrificar quizá la entrada. Vamos a ver, porque bueno, Rubén Conchula 47.6, mejorando el tiempo de su compañero de equipo Rei Takazawa. Ahí tenemos a Ezequiel terminando, que la semana pasada no clasificó nada bien y esta semana le está costando. Tiene 5 minutos todavía de margen. Cuidado, que se está encontrando tráfico, le puede beneficiar el rebufo, pero bueno, el otro creo que es un piloto, el piloto italiano. Ah, no, perdón. Andrea Evangelista, ¿no? Sí. Bueno, vámonos con Ezequiel terminando, que a ver si fuera capaz de mejorar, de hacer un tiempo óptimo para estar ahí arriba, y seguramente va a dar guerra y luchando por el podio. El piloto argentino viene rodando muy rápido en los campeonatos de RRS y es un disfrute ver a pilotos así. Vámonos a su cockpit. Bueno, medio segundo en el primer sector. No le está saliendo las cosas bien a Ezequiel. Y bueno, y veo que Rubén Conchula viene muy fuerte. Acaba de mejorar su tiempo. O acaba de hacer exactamente el mismo tiempo, no sé, 1.47.6 en la última vuelta, y es el mejor tiempo que tiene. 1.47.6 también para Rei Takazawa, solo lo distancian pocas milésimas. Andrés Rojas también está ahí en 47.7, tan solo una décima del mejor tiempo conseguido en esta sesión. Diego Troitas ha bajado, yo creo que ha bajado un poco, sí, ha bajado bastante, ha bajado al 48.0. Chefo Durán ahí también por debajo del 48, ha rodado en 47.9. Y bueno, en 48 está Francisco Martínez, Jorge Hernández, Ramón Sánchez y Javi Luján. Y David Aguarón.
Ahí hay un buen grupito que luego en carrera, esos son los grupitos que se van a ir formando. Bueno, cuidado con Rubén Conchula porque viene muy fuerte, viene preparado para esta sesión, para esta segunda ronda de la Fanny Cup, la Ferrari Cup. Ferrari Cup. Creo que lo dijo Rita Cazabal o alguno de estos en el canal de Discord. Bueno, pues los dos pilotos de UFO Team liderando el equipo de UFO Team, liderando esta sesión de clasificación en la ronda 2 aquí en Daytona, en la variante de Road Course. Bueno, cuidado con Andrés Rojas que acaba de ponerse por delante con 47,4. ¡Wow! O sea, a 2 décimas del mejor tiempo que habían hecho Rubén Conchola y Rita Cazabal. Ah, espectacular, ¿eh? Como en la sesión de clasificación intenta todos los pilotos llegar al límite de su. A sus propios límites y conseguir mejorar su tiempo, batir sus propios tiempos, ¿no? Tiempazo lo que acaba de conseguir el piloto español Andrés Rojas con esa skin negra, el P4 Competizione, luciendo colores muy chulos. Bueno, se va satisfecho, se puede ir satisfecho a box. Ezequiel Cherminando ha conseguido un 1.49.0. Ahora mismo lo mejora a medio segundo, 48.0, 48.5, perdón. Y Santi Martínez tiene un 49.2. Vamos a ver si es capaz de conseguir mejorar un poco ese tiempo. Y Ezequiel, bueno, Ezequiel saldría ahora mismo con en P10. Casi todos los pilotos están en boxes. Yo creo que poco se va a mover la clasificación. Me gustaría que Diurca marcara un tiempo porque parece que Diurca está teniendo problemas últimamente para clasificar. Bueno, todavía quedan 20 segundos. Viene por ahí Diurca. Yo no sé si va a tener tiempo para clasificar. Esperemos que sí. 13 segundos. No, no creo que llegue. Bueno, nuevamente Diurca. Otra sesión de clasificación sin clasificar y al final le penaliza bastante. Rita Cazagua ha mejorado 47.3S. Se lleva la pole position, se la ha quitado Andrés Rojas. Última vuelta ahí de taquicardia. Andrés Rojas con 47.4, casi el mismo tiempo que Rita Cazagua. Rubén Conchuela muy cerca también, 47.6. Diego Troitas ha mejorado ahí a 47.7. Diego tenía ese as guardado en la manga y lo ha usado en la última vuelta. Ha mejorado bastante, saldrá en cuarta posición. Chefo Durán saldrá en quinto lugar. Y bueno, esos cinco está claro que estarán luchando ahí por el podio y por ganar la carrera. Francisco Martínez, que ahora mismo lo tenemos saliendo de boxes, saldrá en sexto lugar. Jorge Hernández el séptimo. Ramón Sánchez el octavo, Javi Luján el noveno y Ezequiel terminando ha conseguido meterse ahí en esa décima posición de salida. David Aguarón saldrá el undécimo, Santi Martínez el P12, Andrea Evangelista P13, Pierre Nodeyuna el 14, Alessandro Rausa el 15, Rob el 16, Miguel Torres 17, Dani Caffi 18 y el 19. Que no ha clasificado, Diurca Sujar Bañares. El piloto vasco le voy a tener que dar un tirón de orejas porque viene haciendo muy buenas carreras de remontada con muy buenos tiempos y sin embargo no es capaz de clasificar bien y permitirse darse el lujazo de salir en una carrera en posición intermedia, aunque sea, ¿no? Yo creo que luego demuestra que sí es rápido. Bueno, pues ahora sí, como venimos diciendo siempre, pequeño warm-up para que los pilotos, bueno, pues se hagan a ese combustible de carrera, preparen el coche,
Siempre recordamos los neumáticos fríos y el coche cargado, no frena igual. La primera vuelta hay que tener muchísimo cuidado. Desde aquí le mandamos la recomendación a los pilotos que participan en nuestros campeonatos y bueno, y la enhorabuena también por la poca cantidad de incidentes que estamos teniendo también. Que al final es mérito suyo, nosotros podemos abrir el cero y poner ciertas normas que no se para que no haya muchos incidentes, pero realmente son ellos los que están pilotando y la actitud positiva estaba predominando en nuestros últimos campeonatos. Yo creo que siempre ha sido así, pero bueno, puede haber diversas opiniones. Y nada, al final esto es para pasarlo bien. Los que estamos por aquí, pues bueno, pues yo he hecho un rato retransmitiendo. Esto es como el que se pone de portero cuando éramos niños y nadie quería ponerse de portero y todos querían jugar a la pelota. Pues bueno, pues yo me pongo de portero, no pasa nada. Luego ya me sacio con mis sesiones de ranked, con mis carreras de ranked. Y nada, vamos a disfrutar ya, va a terminar el warm-up, vamos a disfrutar de estas dos mangas de la ronda 2 de la Fanny Cup. Recordar que en esta ocasión tenemos los Ferrari de Race Room, entre comillas, que hoy mismo han sacado el Ferrari oficial, o han hecho el anuncio del Ferrari oficial, que si lo van a sacar, el Ferrari GT3 creo que es, no sé, de los DTM. De los DTM del 2020, creo que es. Bueno, también tenemos el sábado, creo que hay la ranking semanal 2,4 horas aquí en este mismo circuito, con las categorías de GT3, P2 y GTE, los Porsche. Y bueno, estará interesante. De momento tenemos aquí la parrilla con los Ferrari que todos tenemos aquí en Race Room. Están en la categoría de los GT3 y bueno, al no ser competitivos, pues lo que hemos dicho, hacer un monomarca y que vayan todos igualados. No son competitivos en su categoría, realmente no es un coche muy competitivo, pero sí es bastante divertido. Y bueno, ahí tenemos a los 19 valientes en esta ocasión, en esta ronda 2. Va a comenzar la primera carrera de 20 minutos aquí en Daytona, en la variante Road Course, todos derrapando. Y vamos a ponernos las cámaras que habíamos dicho, sí. Ahí está. Bueno, pues ahí vemos el puñado de coches que vienen las primeras curvas. De momento parece que no ha habido ningún incidente. Mira que la salida era en parado y en el oval es difícil. Ahí, si habéis dado cuenta, todos los coches han patinado. Pero bueno, yo creo que sin mayores problemas. De momento Rubén Conchuela le gana la posición a Andrés Rojas. Rey Takazawa mantiene esa primera posición. Chefo Durán en quinto lugar detrás de Diego. Ahí lo estamos viendo pasar. Bueno, espectacular los grupitos que se están creando ya. Y la limpieza en pista me encanta. Enhorabuena a todos los pilotos, que de verdad que luego cuando vean la red de transmisión se sienten orgullosos de una salida tan impecable. Bueno, pues efectivamente mantiene posiciones Rey Takazawa, Rubén Conchuela. Parece que Rey se está distanciando un poco. No sé si Rubén tendrá mucho rebufo. Andrés Rojas yo creo que sí tiene rebufo de Rubén, y Chefo de Diego, que ahí lo vemos como se está acercando muchísimo. Vaya plano. Se escucha incluso algún coche tocar el fondo plano, ¿no? La parte de abajo del coche con el. Bueno, pues Andrés Rojas está pegadísimo a Rubén Conchuela, ¿eh? Ya le está siguiendo la estela. Francisco Martínez hace lo mismo con Diego Troitas. Se intenta aprovechar de la batalla que están teniendo tanto Chefo como Diego. Y vamos a poner la cámara aérea, efectivamente. Ahí tenemos a Diego Troita. Oh, un pequeño trompo de quién ha sido. Miguel está implicado. Miguel Torres creo que ha salido
un poco implicado, Dani Caffi, Rob y Santi Martínez. Bueno, por una pena. Nada, recuperarse. Ahí tenemos a Santi Martínez, está intentando. Si no ha tenido ningún daño, que aquí no me aparece nada dañado. Bueno, pues nada, pues a intentar remontar las posiciones que sea y a pasarlo bien. Y de momento tenemos a Andrés Rojas dándole caza a Rubén Conchuela, que no se le despega. Ahí tenemos a Diego Troitas, que ha perdido la posición con respecto a Chefo Durán, pero no quiere separarse nada. Ramón Sánchez también viene por detrás y un poco más retirado Francisco Martínez, que acaba de perder la posición con el piloto italiano Alessandro Rosa. Ahí está. Pequeño toque lateral, cuidado que. Y nada, al final Francisco Martínez mantiene esa séptima posición, efectivamente. Bueno, pues vámonos ya con. Esta cámara es espectacular, ¿eh? Vámonos ya con las batallas. Ahí tenemos a Andrés Rojas cogiéndole todo el rebufo y por el exterior le va a hacer la maniobra de adelantamiento. Vamos a ver si lo consigue. Si lo consigue. Pero parece que Rubén por el interior tiene bastante ventaja. Bueno, mantienen el paralelo. Wow, apenas deja espacio Andrés Rojas, van al límite. Y nadie quiere ceder el más mínimo metro. Y bueno, parece que ha consolidado Andrés Rojas la segunda posición. Rita Cazaguas se está beneficiando de esta batalla que están teniendo justo por detrás. Ahí tenemos al fondo a Rita Cazaguas, ella está cogiendo la curva y por detrás viene Andrés Rojas y Rubén Conchuela. Y justo por detrás, en tierra de nadie, está un poco Chefo Durán. Y luego Diego Troitas y Ramón Sánchez están pegadísimos. Vamos a la cámara de Ramón Sánchez. Ahí tenemos justo por delante a Diego Troitas. Come un poco más la trazada, creo que la hace un poco mejor. La ha hecho aquí un poco mejor Ramón. Y parece que tiene todo el rebufo ahora de Diego. Yo creo que irán descargados lo máximo posible. No sé si al mínimo de ala, pero irán descargados casi todos los coches. Sacrificando el primer sector, pero al final te dan bastante tiempo en el segundo y en el tercero. Bueno, cuidado porque estaban casi en paralelo y entrar ahí en la parada del autobús en paralelo es bastante, bastante arriesgado. Al final Diego Troitas mantiene esa quinta posición, Ramón Sánchez está un poco por detrás, Rubén Conchuela y Andrés Rojas en disputa nuevamente de esa segunda plaza, ya a 2 segundos de Rita Cazagua. Esta gente está perdiendo bastante tiempo en esa batalla y bueno, nadie quiere ceder, pero sí que es verdad que Rey se está aprovechando. Bueno, vámonos con Ramón Sánchez y Diego Troitas porque están teniendo aquí una batalla bastante guapa. Y bueno, por detrás. Bueno, por detrás viene Diurca remontando posiciones. Acaba de pasar a David Aguarón. Jorge Hernández lo tiene por delante. Está en pleno paralelo. Alessandro Rausa justo por delante. Pequeño toque. Ahí creo que Diurca. Ah, no. Creo que era Jorge Hernández el que se ha colado un poco en la frenada. Y ha colisionado con el piloto italiano. Bueno, pues Diurca remontando, recordar que salía en posición 19, en la última posición, y ahora está el P11 en este grupo Menos 75. de coches Dice. que tan igualados van. No, Fran. What? Yes, I am Fran Machuca. Hello, Martin. Bueno, pues nada, tenemos ahí el intercambio de posiciones entre Menos Diego Troitas 75. y Ramón Sánchez. Dice. Ezequiel, cuidado con Ezequiel, porque viene justo por detrás. Ahí tenemos al piloto argentino Ezequiel terminando. Ya dándole caza casi a Ramón Sánchez y a Diego Troitas, ¿eh? Se está aprovechando de la.
de esta oportunidad que tiene. Ramón Sánchez ahora mismo tiene todo el rebufo de Diego. Va a intentar ese exterior con la velocidad que le da el rebufo. Y cuidado que van a entrar en paralelo en la primera curva de Daytona Road Course. Wow, vale, intenta hacer la contralazada. Cuidado que le pega el calambrazo la parte trasera del coche a Ramón. Y trepidante batalla la que están teniendo estos dos pilotos, ¿eh? Y como decía, efectivamente Ezequiel se está acercando muchísimo. Ahí tenemos a Ezequiel. Y vamos a poner la parte trasera de Ramón Sánchez. Ahí tenemos. Bueno, bueno, bueno. Y Francisco Martínez también por detrás, ¿eh? Buah, carrerón de Ezequiel, que se está aprovechando de esta batalla que están teniendo, este duelo magnífico que están teniendo tanto Ramón Sánchez como Diego Truitas. Una batalla muy limpia. Ahora es en esta vuelta la que entra el que entra en el oval en sexto lugar es Diego Truitas. Ramón Sánchez le ha ganado esa P5. Cuidado que ahora Diego Truitas tendrá el rebufo. Y ahí tenemos una toma más detallada del coche de Diego Truitas. Bueno, la verdad es que estamos aquí con esta batalla porque, mira, si queréis hacemos un repaso. Son 20 minutos de carrera, ya llevamos 11, estamos más o menos por la mitad. Está... no, aquí, vale. Ahí está Rita Cazagua en primer lugar, liderando esta carrera. A un segundo y medio tiene Andrés Rojas. No están en batalla, están en batalla psicológica, batalla contra el cronómetro. Rubén Conchuela también a un segundo y pico. Chefo Durán también a un segundo. Y donde está el mejunje ahora mismo es aquí. Ramón Sánchez liderando este trío, que está Ezequiel terminando, intentando adelantar a Diego Truitas. No, es que ha conseguido llegar y adelantar y meterse en esa P6. Diego Truitas ahora mismo diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué me acaba de pasar? Ramón Sánchez y Ezequiel en dos vueltas. Ah, Diego Truitas que tiene ritmo suficiente como para darle caza. Efectivamente, ahí vemos como Ramón Sánchez ha tenido un pequeño problema, cuidado, y Diego Truitas y Ezequiel terminando se aprovechan de las circunstancias. Y bueno, incluso Diego Truitas en un abrir y cerrar de ojos ha conseguido dos posiciones. Espectacular Diego, que ha sabido aprovechar la ocasión. Y cuidado que Ezequiel lo tiene en pleno paralelo, creo, sí. Bueno, Ezequiel ahora dispondrá de todo el rebufo. Ramón Sánchez ahora está justo por detrás de Pierno de Yuna. Le está cogiendo el rebufo. Bueno, y por detrás tenemos una posición más intermedia. Tenemos a Rob peleando esa P14 con respecto a Diurca. Wow. Se le ha descontrolado un poco el coche. Continúa Diurca bastante pegado a Miguel Torres. Digo, perdón, Miguel Torres pegado a Javi Luján. Que parece que le va a coger el rebufo, pero bueno, llega a la primera curva y no tiene ocasión de ponerse en paralelo. Bueno, buena batalla hay aquí por la P13. Pero nos vamos con Diego Truitas, que está en plena lucha con Ezequiel terminando. Ezequiel terminando otra vez le ha comido la tostada a Diego Truitas, le ha quitado esa P5. Ramón Sánchez casi en paralelo con Pierno de Una. Yo creo que ahora se va a preparar el Bauerman. A ver, el... Sí. Es el Road America más de Itouna que he visto jamás. Claro, André. Bueno, ahora dispondrá de todo el rebufo Ramón Sánchez con respecto a Pierno de Yuna y seguramente le dé la oportunidad de batallar esa P8.
Diego Troitas ahí lo tenemos también en pleno rebufo con Ezequiel. Nueva pasada por la parada de autobús. Buah, Diego va al límite. Y bueno, y Ramón Sánchez que se lo está poniendo bastante Bauer difícil. Mal. Pierno doy una. Dice. Pierno doy una y su amigo Patán, gran pareja. Yo te digo. Bueno, pues paralelo aquí entre Chefo Durán y Rubén Conchuela. Chefo Durán se lo está ocurrando durante unas cuantas de vueltas. Le ha comido bastante en tiempo a Rubén Conchuela. Y ahora mismo tenemos ahí el paralelo con el consiguiente adelantamiento de Chefo Durán. Ahí está, Chefo Durán en tercer lugar. Bueno, cuidado que se le cruza el coche. Ahí estamos a bordo del coche de Rubén Conchuela, de Lufo Team, siguiendo al piloto español Chefo. De diferentes trazadas que hacen. A ver si lo hace bien Rubén y dispone del rebufo suficiente como para... Parece que ha traccionado muy bien. Yo continuaría por el interior de la trazada. Claro, ahí se gana menos, más tiempo. Ahora dispone del rebufo y fijaros lo que hace 75. Ahí está. Dice, Fran es muy bueno, lo queremos mucho. Necesitamos un club de fans de Fran. Te extrañamos, Fran. I love you too. Martín, un crack. Bueno, pues espectacular batalla la que están teniendo Chefo y Rubén Conchuela. La verdad es que Memot 75 está siendo muy guapa la batalla por la P3. Olvidé decir que Fran también es muy sexy. Madre mía, un canadiense escribiendo en español. Memot 75 dice. Ajá. Nada, chicos, el colega Martin Edmunds de la comunidad ESR, comunidad canadiense, os recomiendo cualquier campeonato que hagan, cualquier evento. Abren carreras a horas nocturnas aquí en España, pero son carreras que todos los que hemos corrido ahí intentamos repetir. Dice Memot 75. Memot 75. Dice. Sí, sí. M intruso. Dice. Buenas noches, Fran. Memot 75. Bueno, pues. Dice. Increíble batalla la que están teniendo Chefo Durán y Rubén Conchuela, Dice. El amor no tiene fronteras. Bueno, y por detrás, Ezequiel, Diego Troitas y Francisco Martínez, a menos de un segundo cada uno. También están teniendo su particular batalla. Ya quedan 4 minutos para que termine la primera carrera, la primera manga de 20 minutos. Ahora dispondremos de otra carrera de 30 minutos. Esta sí es verdad que ha sido más al sprint. Luego ya tendrán que gestionar un poco la goma y demás. Bueno, la parte trasera de Chefo Durán. Ahí tiene a Rubén Conchuela. Poner la cámara fija para la parada del autobús. Blissful Clan 59126 dice: Bye, followers and viewers on CLC2HZCGXG. Nickbot dice: Blissful Clan 59126 Nistra y stop posting links only. Claro. Víctor Padilla MLB dice: Buenas noches. Buenas, Víctor. Pues a ver qué tenemos por aquí. Rubén Conchuela sigue en la batalla con Chefo Durán. Francisco Martínez no se descuelga lo más mínimo de la estela de Diego Troitas. Está haciendo un carrerón en el tocayo Francisco, que de Virtual Race Online contra el piloto de Galician Steam.
luego es verdad que por parte intermedia Miguel Torres ahí dando batalla a Javi Luján, disputándose esa P11, la P10, de recordar que la P10 es la plaza que más se disputa luego, porque intentarán entrar todos en el top 10 con la parrilla invertida en la segunda manga, le da muchas posibilidades de quedar bien. Bueno, parece que Miguel Torres se ha descolgado un poquito, está ahí a un poco más de medio de un segundo. Francisco Martínez, con bastante rebufo de Diego Troitas, está intentando adelantarle antes de la parada de autobús, pero no lo ha conseguido. Ahora dispondrá otra vez nuevamente de rebufo. Vamos a ver si le da para llegar hasta la primera curva. Víctor Padilla Emendi dice: Chefo es pesado como el solo, pero se pelea muy bien con el muy limpio gran persona. Sí, Chefo es un crack. Chefo va ahora mismo en tercera posición y le ha hecho ahí una batalla increíble con Rubén Conchuela. Bueno, y al final Francisco Martínez está en plena batalla también con Diego Troitas. Intercambio de posiciones, nadie quiere dar su brazo a torcer. Buah, chapa chapa para hacerse un poco de hueco y nada, al final parece que Francisco Martínez consolida esa P6. Sí que es verdad que ya está un poco distantes tanto Diego como Francisco Martínez de Ezequiel Ser Miranda. Ezequiel Ser Miranda está consolidando esa P5 a falta de un minuto. Chefo lo tenemos ahí con Rubén Conchuela, ha perdido la posición y nuevamente se la quiere devolver. Vamos a ver la P3, esa plaza de podio tan disputada. De momento Rey Takazawa, nada que decir, carrera impoluta de Rey Takazawa. Bueno, cuidado con Andrés Rojas, que está haciendo un carrerón y está a tan solo un segundo del piloto japonés afincado en Galicia. Rubén Conchuela y Chefo Durán. Vamos a ver, porque quedan 22 segundos para que termine la carrera. No sé si quedará otra vuelta más. Vámonos al cockpit. Ahí tenemos. ¿Va a levantar? ¿No va a levantar? Lo mismo en la última carrera. Nada, última vuelta, vale. Una vuelta más. Lo mismo en la última carrera, como le levantó Ezequiel terminando para no dar otra vuelta más, que hubiera sido, vamos, una catástrofe para muchos pilotos. Oh, Chefo se ha pasado de frenada, no ha entrado bien en esa primera curva y Rubén Conchuela parece que se distancia lo suficiente como para... Bueno, sí, está consolidando Rubén Conchuela la tercera posición. Bueno, y por detrás Ezequiel terminando en P5 va a terminar si no tiene ningún problema. Diego Troitas al final sexto, buena posición también. Francisco Martínez séptimo, que está en batalla con Ramón Sánchez, que lo habíamos visto tener un pequeño incidente y haber perdido ahí bastantes posiciones. Y Ramón Sánchez, que está haciendo buena carrera, al final ha remontado ahí algunas posiciones más y ahora está en plena batalla con Francisco Martínez. Pierno de una P8, P10 para Andrea Evangelista, que lo está siguiendo de cerca a Javi Luján y ahí puede haber intercambio de posiciones. Bueno, cuidado con Chefo Durán, último paso por la parada de boxes y nuevo intento de Chefo Durán con respecto a Rubén Conchuela. Va a estar al límite, a ver si tracciona bien desde aquí Chefo. Yo y vaya parrilla, buena, pilotazos. Sí, son muy buenos todos. La verdad es que el top 10 es bastante difícil ganarle a cualquier piloto que haya por aquí. Chefo Durán, vamos a ver, porque está en paralelo casi. No, no le da, no le da. No le da, bueno. No. Nada, se lleva Rubén, se lleva la plaza de la tercera posición, o sea, la plaza de podio. Ramón Sánchez con Francisco Martínez, bueno, también han terminado. Y Javi Luján, al final P10 para Javi Luján.
Sí. Bueno, pues esta ha sido la primera carrera de la ronda 2 de este campeonato de la Fanny Cup con estos Ferrari de Race Room. Y nada, increíble. Yo, la verdad es que Rey Takazawa ha hecho una carrera exagerada. Andrés Rojas casi igual, porque han llegado muy a menos de un segundo. O sea, han llegado prácticamente igual. Enhorabuena a los dos. Rubén Conchura y Chefo Durán sí que es verdad que han estado ahí en disputa por esa P3 en la última vuelta. Bueno, en la P3 también ha estado en disputa Diego Troitas, creo que también era. Chefo Durán P4, Ezequiel Cherminando ha conseguido remontar hasta la P5. Muy buena carrera de Ezequiel de remontada. Diego Troitas al final ha quedado en sexto lugar. La vuelta rápida se la lleva Andrés Rojas, pero es prácticamente igual que la vuelta rápida de Rita Cazagua. El tocayo Francisco Martínez ha quedado en P7, Ramón Sánchez ha conseguido la P8, Andrea Evangelista, el piloto italiano, P9, Javi Luján el P10. Pues bueno, pues ahora Javi Luján saldrá en primera posición en la carrera 2. Luego Miguel Torres, P11. Esto no sé por qué me pasa, pero sí que es verdad que me echa, algunas veces me echa entre carrera y carrera, me suele pasar eso. Bueno, pues nada, pues entramos otra vez y ya está. Miguel Torres creo que era el P11 y Diurca el P12. No recuerdo más. A ver qué pasa aquí. Ahora. Sé que no había metido bien la contraseña. Bueno, pues nada, chicos. Ahora la segunda carrerita. Y ahora los pilotos tienen un pequeño warm-up de 3 minutos. Entre carrera y carrera, entre la cual y la carrera, pues siempre es bueno, no sé, quiera ir al cuarto de baño o beber agua o lo que sea. O probar los coches, como lo están haciendo ahora mismo. A ver, el track map no va. Ok. Bueno, pues ahí tenemos a Andrés Rojas, que ha quedado el segundo lugar. Miguel Torres, el undécimo. El duodécimo, Diurca. Jorge Hernández, P13. Alessandro Rausa, P14. Rorro, el 15. Santi Martínez, el 16. Y Dani Caffi, el 17. Bueno, pues nada, un pequeño kick cut de 3 minutitos, warm up, y seguimos con la segunda carrera. La segunda carrera, nada, pues decir que en este campeonato está el por 2 de tanto de gomas como de fuel. A ver, os voy a poner. Bueno, os pongo aquí. Sí, 20 y 30 minutos. El setup es open. El consumo de combustible está al por 2. El desgaste de neumáticos al por 2. Y bueno, en todos nuestros campeonatos, ha habido alguna confusión alguna vez. En todos nuestros campeonatos, la mínima reputación que pedimos para entrar al servidor es 75, ¿vale? Eso con una o dos carreras que agarran, que por defecto creo que si no haces ninguna tienes 70, y si eres medianamente limpio pues subes en unas cuantas carreras, no sé cuántas, pero, y un máximo de 30 puntos de incidente, ¿vale? El car to car collision, la colisión con otro coche, te cuenta como 4. Entonces, pues bueno, pues no tener muchas colisiones y ni mucho off track. Y nada, entonces pues debido a este por 2, a este multiplicador de tanto de desgaste de neumáticos como de consumo de combustible, pues bueno, pues los pilotos tienen que gestionar esta carrera de 30 minutos
no se gestiona igual que la carrera de 30 minutos de la carrera de la primera carrera, que son 20 minutos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahora sí veremos parrilla invertida de los 10 primeros y un poco más de estrategia. Quizás no veamos el ritmazo de la otra carrera, pero sí vamos a ver estrategia y a ver quién en la última vuelta ha conservado bastante bien los neumáticos. Igual vemos alguna estrategia, no sé si será óptima la parada en boxes. Y eso, de momento ya estamos viendo ahí a los pilotos más rápidos en la primera carrera, como Rita Cazagua y Andrés Rojas, en novena y en décima posición. Bueno, pues, es que la salida es que un cachondeo, la verdad. No sé si para esta pista tendríamos que haber puesto salida lanzada, pero bueno, eso también al final es cuestión de. Parece que. ¿Quién se ha caído? Francisco Martínez creo que ha sido. Sí, se ha ido a última posición. Pues. Lo que venía diciendo, la salida, que eso al final también se entrena y si le da opciones a quien haya entrenado, y bueno, tiene ventaja, ¿no? Como el setup, que al final quien entrena en la sala, en el server, que están abiertos siempre y va toqueteando y va probando, pues oye, pues tiene un poquito de ventaja que irá más cómodo. Por ejemplo, en esta carrera, pues puede desgastar menos o consumir un poco menos, lo que sea. Bueno, de momento tenemos las posiciones. Javi Luján en primera posición. Ahí tenemos ese Ferrari negro y amarillo en primer lugar. Seguido de Ramón Sánchez. Bastante pegado. Cuidado porque le está cogiendo el rebufo, efectivamente. Diego Trita ya se ha puesto en tercera posición. Ezequiel Seminando en cuarto. Chefo Durán en el quinto. Pleno paralelo, intercambio de posición entre Ramón Sánchez y Javi Luján. Bastante limpia esa maniobra y muy bonita. Y ahí tenemos Diego Troitas, terminando, Chefo Durán, Andrés Rojas, Rita Cazagua P7. Javi Luján, que tiene ahora mismo también todo el rebufo. Pero cuidado que está Diego Troitas justo por detrás. Madre mía, lo que le viene por detrás a Javi Luján. Ezequiel terminando apretándole también a Diego Troitas, diciéndole o lo adelantas tú o adelanto los dos. Intentando hacer un exterior, cuidado que se va por fuera. Ezequiel terminando, muy difícil lo que ha intentado hacer. Se reincorpora ahí, creo que sin perder ninguna posición. Esto, bueno, Chefo Durán parece que está ahí en paralelo con él, sí. Y bueno, el Rey de Cazagua consiguiendo esa P4. Al final la maniobra la ha salido perfectamente bien. Y saliendo décimo, ya está en el cuarto. Chefo pegadísimo en pleno paralelo. A ver quién tiene más punta de los dos, porque mantiene el paralelo. Igual que Diurca y Andrés Rojas, es pleno paralelo para ellos, pero nos vamos a quedar con el paralelo. Madre mía, es que hay mogollón de paralelo ahora mismo. Bueno, Diego Troitas y Ramón Sánchez, ahí primera posición y segunda. Javi Luján, P3. Ha sido el adelantamiento que hemos visto de Diego. Reita Cazagua y Ezequiel terminando. Bueno, pues Ezequiel terminando, haciéndole el exterior a Reita Cazagua. Le ha cogido el rebufo, ha traccionado mejor y Reita Cazagua ahora mismo en P6. Bueno, y por detrás viene Andrés Rojas. Vamos a su cockpit. Ahí está el coche de Diurca justo por delante en P7. Frena bastante Diurca ahí en esa primera curva del trazado.
tanta frenada también. Es que ya os digo que hay muchas curvas ciegas. Ahí se come bastante el piano Andrés Rojas y mantiene esa batalla con Chefo Durán. Con Diurca, perdón. Bueno, es que donde está Andrés Rojas, madre mía, aquí hay una batalla. Está Andrés Rojas por detrás, trae a Rubén Conchuela, ese es el coche de Rubén Conchuela, el blanco. Por detrás Jorge Hernández y Rob, los dos coches amarillos. Andrés Evangelista viene por allí también. Bueno. Aquí hay una montada que no vea. Miguel Torres, que la ha pasado. Oh, pequeño problema. Bueno, vámonos con Diego Troitas, que está en plena batalla con Ramón Sánchez. Le coge el interior y parece que efectivamente le ha cogido bien el rebufo entrando en esa parada de autobús. Justo por detrás Javi Luján, haciendo muy buena salida de esta segunda carrera. Salía en primer lugar, pero se está manteniendo ahí arriba. Pegadísimo trae a Ezequiel Cherminando, el piloto argentino, que le va a coger el rebufo y si nadie le impide le va a arrebatar esa P3. Se prepara el exterior para la primera curva. Buah, tremendo. Tremendo, que viene por ahí la marabunta de coche y bueno, pues ahí Diego Troitas liderando con la skin negra, seguido de Ramón Sánchez, Javi Luján, Ezequiel Cherminando, Chefo Durán, Rita Cazagua, Diurca, Rubén Conchura. Es que van todos muy pegados. Y Ramón Sánchez en plena disputa por la primera posición con el amigo Diego. Buenas carreras que se está marcando Ramón Sánchez. Una pena que en la primera manga tuviera el incidente ese, que ha perdido ahí unas cuantas posiciones, pero podría haber hecho mejor resultado el que ha hecho. Bueno, pues Ezequiel terminando, subiéndose por las paredes, ya no sabe por dónde meterse. Bueno, Three Way en la entrada de claro. Madre mía. Es un sitio prácticamente imposible hacer un paralelo en la entrada de la parada de autobús. Y hemos visto un three-way. Ahí ha salido. El del centro se ha quedado en el centro y los demás han salido cada uno para un lado. Se ha visto perjudicado, a ver quién ha sido. Creo que ha sido Chefo Durán, creo. Y Rubén Conchuela. Fue una lástima, pero. Pero lo he visto demasiado optimista ahí entrando, Yo no sé, yo lo hubiera hecho, no sé si levantaría el pie, yo creo que sí. Un three-way ahí, un paralelo, a lo mejor te lo piensas, pero un three-way no. Bueno. Estamos viendo muchos trompos. De momento todavía quedan. Llevamos 8 minutos de carrera y quedan 22. Madre mía, la que está viendo por aquí atrás. Javi Luján en plena batalla con Rita Cazagua. Y Diurca en P5, justo por detrás de esta batalla que están teniendo. Están aquí en batalla 3. Le mete el interior ahí a Rita Cazagua. Ten cuidado, Diurca, que. Apura bastante la frenada Rey y se lleva esa P4. La verdad es que la cámara del helicóptero se ve muy bien. Bueno, Jorge Hernández justo por detrás de Rob. El rebufo viene ahí con el rebufo y vamos a ver si es capaz de meterse en la parada de autobús en paralelo. Ahí está apurando la frenada y le consigue esa P8. Ahora tiene por delante. Bueno, cuidado que no ha traccionado ahí nada bien. Y ahora Rob. Creo que va a tener la ocasión de disputarle nuevamente la P8.
Ahí está. Bueno, intercambio de posiciones, vemos como al más mínimo fallo pierdes posición o se te pone un coche en paralelo. Ahí mucha punta parece que no tiene Rob. Al final apura mejor Jorge Hernández y mantiene esa P8. Bueno, vámonos con Reita Kazawa, que está en quinto lugar, justo por detrás de Diurka. Diurka parece que le ha conseguido arrebatar esa P4. Javi Luján se mantiene ahí en posición de podio, en P3. Bueno, de momento en la... Bueno, Rob con Jorge Hernández, esta batalla está bastante interesante. Preciosa. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Diego Troitas dominando la carrera y está en P1 ya. Y consolidando ese P1, porque tiene a Ramón Sánchez a un segundo y medio. Ramón Sánchez, muy buena carrera para él, P2. Javi Luján, P3, manteniendo el tipo ahí en esa parte de arriba. Y justo por detrás de Javi Luján, ya venimos con el grupo este. Diurka, Rey, Andrés, Rubén, Jorge y Rob. O sea que aquí hay un grupo que es tremendo, vamos. Bueno, Diurka ya está pegadísimo a Javi Luján. Vamos a ver ese paralelo. Ahí tenemos la vista aérea. Parece que Diurka no ha tocado el ala y va con poca punta. Bueno, también por detrás viene Reita Kazawa subiéndose para las paredes. ¡Wow! Se le había descontrolado un poco el coche y creo que le ha dado por detrás a Andrés Rojas. Creo. Bueno, pequeño encontronazo que han tenido ahí. Y ha salido beneficiado Diurka, Rubén Conchuela y Rob, que sube a la P6. Una pena para... Bueno, estoy viendo que Ezequiel terminando, Chefo, Miguel Torres y Alessandro Rausa han terminado ya la carrera. Bastante accidentada esta carrera, ¿eh? Hemos visto bastantes trompos. En esta ocasión sí que es verdad que Andrés le ha dado a Rey, pero bueno, creo que Rey se le había descontrolado un poco el coche y van tan pegados que es bastante difícil de corregir. En cualquier caso, siempre está, se puede reclamar incidentes, luego a lo mejor, no sé, viéndolo bien, puede ser lance, puede ser o aplicarse alguna norma o lo que sea, ¿no? Y ya está. Rob en P6, Andrea Evangelista P7 y justo ya por detrás si viene Reita Kazawa, que trae nuevamente a Andrés Rojas. Estos dos pilotos están rodando prácticamente a los mismos tiempos. Diurka nuevamente lo intenta con Javi Luján. Parece que ahora ya tiene más rebufo, ¿no? Bueno, ahí vemos a un doblado, creo que es, sí. Ah, no, Ramón Sánchez. A ver, no me marca aquí nada de que tenga dañado nada. Bueno, pues Ramón Sánchez ahí, no sé si habrá sido en el lowdown o algo, no sé. Es raro, pero bueno, nos vamos con la batalla que están teniendo tanto Diurka como Javi, porque está siendo increíble. Claro, han ganado una posición. Y ahora Diurka gana otra posición más. Y Ramón Sánchez se queda ahí en cuarta, en P4, que no sé qué le habrá pasado ahí. O habrá traccionado mal y le han cogido el rebufo. O habrá tenido algún susto, sí. Bueno, pues llevamos un cuarto de hora de carrera. Ahora ya, a partir de ahora ya empezarán los neumáticos a decaer bastante. Y seguramente veamos algún trompo más. Yo apostaría que sí. Bueno, Rubén Conchuela en P5, acercándose a Ramón Sánchez y a Javi Luján y a Diurka, el grupito que tiene delante. Tenemos aquí a Andrea Evangelista, que no quiere perder el rebufo de Rubén.
ya justo por detrás está, ahí tenemos a Rey y a, y el coche negro de Andrés Rojas, que también viene por detrás. Francisco Martínez ahora mismo está en P9, también va a pasar por la parada de autobús, ahí está. Santi Martínez viene en P10, Jorge Hernández en P11, estos pilotos no están ahora en batalla, y Dani Caffi en P12. Andrés Evangelista en plena batalla con Rey Takazawa. ¿Qué le está pasando a los pilotos? No sé yo si será el mapa motor, que estén jugando con el mapa motor para ahorrar combustible. Puede ser eso. Y haya otros que no, no sé. Bueno, Andrea Evangelista ahí se va un poco. Sí, bueno, es que Andrea Evangelista ha superado también a Andrés Rojas. Puede ser lo que le haya pasado a Ramón Sánchez también, de levantando el pie o jugando con el mapa motor para ahorrar. No sé, no sé. Es la única explicación que le veo yo. Bueno, de momento vamos a hacer un repaso, que estamos a mitad de la carrera, venga. Diego Troitas se mantiene ahí en primera posición a 5 segundos de Diurca. Diego Troitas, que su mejor vuelta es 49.5. Bueno, pues tenemos a Diurca, el piloto vasco, que está su mejor vuelta en 49.1. Y la última vuelta está rodando en 1.50. Está haciendo muy buena carrera Diurca, que se ha visto beneficiado de la parrilla inversa de los 10 primeros pilotos. Bueno, luego ya por detrás traemos a Javi Luján, su mejor vuelta a 49.7, 51 en la última. Y detrás de Javi Luján, que está manteniendo ahí el tipo en esa P3, tiene a Rubén Conchuela y a Ramón Sánchez pegadísimo también. Rubén Conchuela, que tiene ese mejor tiempo de 49.8. Y Ramón Sánchez en P5, en ese 49.7. Rey Takazawa casi en paralelo con Andrés Rojas. Estos dos pilotos, yo no sé si porque han bajado el ritmo, pero yo creo que están jugando un poco con el mapa motor. Han dejado pasar al piloto italiano, a Andrés Evangelista, que tiene esa skin verde. Y no sé qué le estará pasando a estos dos pilotos, que no están rodando los tiempos que deberían. Bueno, aquí hay ahora mismo las batallas que estamos teniendo a mitad de la carrera. Son prácticamente están todos juntos. Hay seis pilotos aquí, desde liderado por Diurca. Diurca lo que trae detrás es esto. Ahí trae a Javi Luján y a Rubén Conchuela. Bueno, cuidado con Rubén Conchuela. Ramón Sánchez, yo creo que ha traccionado bastante mejor ahí. Muy difícil, ¿eh? Ya con las gomas como van. Bueno, y Rey Takazawa pegadísimo a Andrés Rojas. Efectivamente, se confirma que están rodando en los mismos tiempos. Vámonos con Andrés Evangelista. Me parecía que iba a hacer la maniobra de adelantamiento ahí en la parada de autobús, pero no, mantiene el tipo, mantiene la posición Ramón Sánchez en esa P5. Y Rey Takazawa, cogiendo el interior, se supone que debería de superar a Andrés Rojas. Bueno, realmente lo que está consiguiendo Andrés Rojas es que no le coja el rebufo durante esa parte del circuito. Bastante inteligente. Y mantiene la posición. O sea, al final le sirve. Es una acción que hace y te da los beneficios, ¿no? De que. Bueno, todos muy pegados. Es que aquí hay un grupo. El piloto italiano, fijaros lo que tiene por detrás. Este es Ramón Sánchez, Andrés Rojas y Rey Takazawa. Bueno, ahora mismo está en paralelo con Ramón Sánchez. Bueno, la vista aérea yo creo que es espectacular.
se aprecia perfectamente por dónde van los grupos de coches sobre todo y la trazada que hace cada uno. Cuidado que a Ramón Sánchez le puede comer la tostada ahí Andrés Roja. Nada, pero ha sabido traccionar bien y bueno, trae por detrás a Andrés Rojas y a Rita Cazagua. Ahora mismo Ramón Sánchez con todo el rebufo. Ahí en pleno paralelo, frenada fuerte. La apura bastante bien Ramón Sánchez. Vamos a ver si tracciona bien ahora. Efectivamente. Y bueno, y Andrés Rojas yo creo que tiene ahora el rebufo del piloto italiano. Parece que va a intentar adelantarlo por el exterior. Se ve con fuerza, sí. Tiene velocidad suficiente y consigue esa P6. Bueno, lo importante de lo que está consiguiendo Andrés Rojas es no separarse de Ramón Sánchez, que lleva un buen ritmo y le puede dar bastante rebufo. De hecho, ahora se está acercando tanto por el rebufo. Aquí la verdad es que están teniendo un grupo muy guapo, liderado ahora por Javi Luján. Está casi en paralelo con Rubén Conchuela, por detrás Ramón Sánchez, Andrés, Andrea y Rey. Bueno, pues a falta de 8 minutos, yo creo que los que no se hayan parado es que van a llegar ya con el combustible y con las gomas. O sea que realmente, bueno, impecable Diego Troitas, que se mantiene en primera posición. Diurca segundo. Javi Luján haciendo un carrerón espectacular. ¡Wow! ¿Quién se ha matado? Rey. No, Rubén. Ramón Sánchez y Rubén, madre mía. Madre mía, cuántos incidentes estaba viendo. O sea, incidentes, no colisiones, bueno, colisiones. Sí, alguna ha habido colisión, pero que sobre todo he jodido la media hora con el por dos. Sin pasar, claro, intentando no pasar por bosses, bastante jodido. Bueno, Rita Cazagua mantiene ahí ese rebufo, lo cual le va a hacer ahorrar combustible para las vueltas finales. Ahí ese rebufo de Andrea Evangelista, que el piloto italiano está en P5, está haciendo muy buena carrera. Ahí tenemos desde el coche de Andrea Evangelista el Ferrari de Rita Cazagua. Mira, pues realmente los pilotos que han bajado mejor vuelta rápida, los que han bajado del 49 son Francisco Martínez, que tiene un 48.6, Reita Cazagua. No, bueno, Reita Cazagua 48.7 y Andrea Evangelista 48.9. Esos son los pilotos que han bajado del 49. Bueno, y Jorge Hernández un 48.7, ¿eh? Jorge Hernández ahora mismo está rodando en P11, pero tiene una buena vuelta rápida, ¿eh? Al final la vuelta rápida, a ver, si la mantienes es bastante buena, o acercarte lo máximo posible a tu mejor vuelta, ¿no? Que si sí, tiene una buena vuelta rápida, pero de nada sirve hacer una vuelta rápida y luego que muchas te invaliden o otras no te sean nada buenas. Bueno, Andrés Rojas yo creo que ya sabe que va a llegar bien de combustible, le está tirando bastante, están superando ahí a... Ha superado a Andrea Evangelista, que parece que está decayendo. Reita Cazagua también P5. Y nada, y Javi Luján en tercera posición y intentándole arrebatar esa segunda posición a Diurca, ¿eh? Pleno paralelo. Ahora mismo está en pleno paralelo. Ahí creo que han superado a un doblado. No ha dado,
No, 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 es Andrés Rojas, perdón. Buah, vaya grupo. Liderado por Diurca, seguido por Javi, Andrés, Rey y terminando ahí el piloto italiano con esa skin verde, Andrea Evangelista. Igualdad máxima, vamos. Muy buen piloto Andrés Rojas, que nos está demostrando en carrera tras carrera que es capaz de estar ahí, mantener el tipo y lo da todo ahí en pista. Sabe disfrutar también. Bueno, ahí se ha comido un pequeño slowdown cuando antes lo decimos antes. Nada, tendrá que levantar seguramente. Yo creo que lo hará en la frenada de la parada de autobús. Y pegadísimo, Diurca está intentando mantener esa P2, pero no se sabe. Vamos, perfectamente. Rey Takazawa, que ahora mismo está en P6, puede. Bauerman. Puede quedar en, dice, P2. ¿Cómo van? Parecen TCRS. Ya ve. Ah, fijaros cómo va, ¿eh? Se escucha mucho. A Andrea Evangelista se le escucha mucho tocar los bajos. El rebufo lo que hace, ¿eh? A ver cómo frena ahora el coche. Claro, al final le ha pasado a Andrés Rojas. Bueno, no, ha mantenido la posición de Andrés Rojas porque es bastante difícil. Pilla mucho rebufo, pero si viene en paralelo tienes que frenar incluso antes. E intentar coger incluso otra trazada también para no llevarte puesto al piloto que tienes delante, o frenar antes, o... Bueno, ya... Nada que decir, porque nos están demostrando vuelta tras vuelta, curva tras curva, los pilotos que saben rodar muy pegados. A mí me encanta eso. Al final, bueno, ahí Rey Takazawa le ha dado un besito al piloto italiano, pero nada que reseñar. Intentar no perder velocidad y apurar la frenada lo máximo, dice, posible, está claro. Es lo mejor. Bueno, y en P8 tenemos también batalla aquí por la posición 7, que la tiene ahora mismo Rubén Conchuela, pero se la está intentando disputar Ramón Sánchez, el cual creo que lo va a conseguir porque tiene todo el rebufo del mundo. Bueno, aquí, si es que me quiero ir con Ramón y con Rubén, pero aquí fijaros la Javi Luján, el adelantamiento que le ha hecho a Diurca. Vámonos con Rubén, que parece que ha perdido la posición con respecto a Ramón, efectivamente. Y Rey Takazawa casi en paralelo con Andrea Evangelista. Rey le está costando bastante disputarle la posición al piloto italiano. El piloto italiano ahí coge una trazada un poco más exterior. Ahí tiene ventaja Rey, ha sido inteligente al coger el interior. Pero tiene mucha punta, ¿eh? El piloto italiano va muy fuerte en recta. Y justo por delante ahí tenemos a Andrés Rojas en plena batalla con Diurca. Javi Luján incluso yo creo que se ha distanciado un poco. Bueno, cuanto antes lo decimos antes. Qué putada con el carrerón que se estaba pegando el colega. Bueno, P6 de momento, nada malo, ¿eh? No ha tenido ningún... Un trompo lo puede hacer cualquiera, yo el primero. Y beneficiados, pues bueno, Diurca ha salido beneficiado, ha conseguido esa P2. Andrés, dice, Rojas lo tiene pegadísimo. Pues tremendo gafe este, Fran. Joder, es que enfocamos a alguien y decimos que se está pegando una buena carrera. Y ahí tenemos a Diurca, que iba a decir yo ahora mismo, que está teniendo una espectacular carrera, y otro trompito. A ver, es la última vuelta, las dos últimas vueltas. Es normal, y los pilotos lo que tienen que estar atentos ahora es no debatir el tiempo de vuelta o adelantar al de adelante, sino mantenerse en pista y gestionar esas gomas que estarán hechas mierda. De hecho, Rey, ahí lo tenemos, ha conseguido adelantar al piloto italiano y está en P3.
Bauerman. Y con opciones de ganar la posición a Andrea. Jaja, no me lo puedo creer, que cenizo. Francisco Martínez en plena batalla con Diurkan. Bueno, pues estos dos pilotos no se han visto las caras en toda la carrera y ahora Francisco parece que se ha encontrado a Diurkan, un Diurkan que tendrá un buen plano seguramente. Y efectivamente Francisco ahora en estas últimas vueltas pues viene con los deberes hechos, ¿no? De haber gestionado bien ese desgaste de gomas. Bueno, Diego Troita, su última vuelta para ganar esta segunda carrera de la ronda 2. Enhorabuena al colega Diego, que se le está currando en este campeonato. Andrés Rojas también consolidando esa P2 y no tiene ningún problema llegar a y hará un carrerón como nos está acostumbrando también. Rita Cazagua ha sabido remontar y sobreponerse a los incidentes que ha tenido y va a terminar también en posición de podio. Espectacular, Rey, que no hay carrera que no diga algo en pista, ¿no? Javi Luján, al final P4 para Javi Luján, a pesar del trompito ese que ha tenido, pero bueno. Muy buena carrera, P4 lo firmaría cualquier piloto. Rubén Conchuela también ha tenido algún incidente o algún problema. Yo creo que han trompeado casi todos los pilotos. P5 para Rubén Conchuela, va a terminar ahí en ese top 10. Francisco Martínez, ahí tenemos a... Bueno, cuidado con Diego Troita, sí. Y Andrés Rojas, que le han sacado un slowdown. Yo no sé si pasaban con el slowdown pendiente por la línea de bosses, me parece que le quitan 30 segundos de la posición final, creo. Santi Martínez casi en batalla con Diurka y le ha ganado esa P7 a Diurka y buena posición para Santi Martínez también. Diurka P8. Jorge Hernández P9. Y P10 para el piloto italiano, que ha estado ahí en cabeza, pero se ha visto relegado a posiciones más retrasadas. Bueno, tenemos a Ramón Sánchez también, que se ve que ha tenido algún problema porque estaba en posiciones buenas. Lo hemos visto ahí disputarle la posición a Diego. Y Dani Cafier, el 12. Ese Troitas, vamos. Buah. Carrerón de Diego Troita. La verdad es que los tres pilotos que están arriba en carrerón. Una lástima porque Ezequiel terminando y Chefo tampoco han podido terminar la carrera. En Rob también estoy viendo yo aquí que ha tenido bandera negra. Eso creo que ha sido por los incidentes. Pues bueno, pues una pena también que no haya podido terminar. Y Alessandro Rausa y Miguel Torres también tampoco han podido terminar. Bueno, pues ahí tenemos los resultados de la carrera 2. Y a ver, Andrea Evangelista, 90 segundos. Yo creo que ha entrado con alguna sanción de slowdown o algún rollo. Mira, Francisco Martínez se lleva el mejor tiempo de vuelta con ese 48.6. Se ve que ha cogido bastante buen rebufo en esa vuelta. Y nada, la verdad es que enhorabuena a Francisco por la vuelta rápida de la carrera. Pocos pilotos han bajado del 49. Sí, pocos pilotos han bajado del 49. Bueno, pues nada, pues hasta aquí ha sido todo. La segunda... A ver, un momento, voy a cambiar esto. La segunda carrera de esta Fanny Cup. Nada, ya la semana que viene tendremos nuevamente la Fanny Cup, en la tercera ronda en esta ocasión, y en el circuito de Red Bull Ring. Red Bull Ring, la variante GP, y nada, lo disfrutaremos igual que estas rondas que estamos teniendo, pedazos de pilotos, carrerones, las que estamos viendo, y nada. Ya la semana que viene nos vemos a las 9:30. Estaremos por aquí ya en la sesión de práctica. Y
¿Qué más decir? Pues nada, pues enhorabuena a los pilotos. Ahora subiremos los resultados y nos vemos la siguiente. Venga, gente, un saludo.